Escasez de papel sellado y timbres fiscales ha aumentado hasta el doble los precios en la reventa, denuncian profesionales del derecho, quienes esperan que la DGI, institución encargada de vender ese papel, se pronuncie ante esta problemática que lo obliga a realizar largas filas. Nos vamos a enlazar desde el control de estudio con Valesca Rivera, que nos tiene mayores detalles. Buenas tardes, Valesca. Buenas tardes, efectivamente, desde el año pasado, abogados y notarios públicos han elevado esta queja a la Dirección General de Ingresos, quienes son los que distribuyen el papel sellado también para protocolo, que comenzó a escasear a finales del 2019. Sin embargo, señalan que no existe una respuesta por parte del Estado ante eso, y lo que han hecho es que han comenzado a racionar la poca existencia de estos documentos. Lo que aseguran en ellos afecta su trabajo, porque ellos constantemente tienen que estar realizando escrituras y haciendo uso de este papel legal. Directamente afecta su trabajo y señalan que pasan hasta 2 horas para poder comprar 20 hojas nada más, que es la mitad de lo que se le vendía en años anteriores, y que además existen revendedores que están utilizando esta situación para venderlos más caro, fuera de que con las reformas tributarias también incrementó el precio de esta herramienta. Escuchemos parte de las declaraciones de lo que nos expresaban algunos abogados a la salida de esta institución. Yo he venido a comprar varias veces desde el año pasado y tiene ya varios meses de estar así, ¿no? Y ahorita solo dan como 160 números. Si ya después de eso ya no le siguen vendiendo a las personas. ¿Son largas las filas para poder obtener? 2 horas pasé para comprar 20 papeles. Sí. ¿Y qué es la respuesta que les han dado? ¿Ustedes han preguntado a qué se debe? No, la verdad que no hemos preguntado nada, nos atenemos a lo que hay. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Nada, ¿no? Sí. ¿Eso le afecta en su trabajo? Desde luego, claro que sí. Eso resta recursos, eso resta tiempo, eso resta energía, y el cliente hay que darle respuesta pronto. O sea. Y en cuanto al precio, ¿se había especulado que había incrementado el valor? ¿Se mantiene igual, solo es la escasez, o sí ha incrementado? Sí, con la reforma lo que hubo fue un cambio en el precio de los papeles sellados, que el que costaba antes 10 córdobas ahora cuesta 15, y el que costaba 15 ahora lo dividen en 2, y entonces de 10 y 10. Era un pliego de 2. Era, perdón, un juego de 2 pliegos, y entonces ahora prácticamente lo que se pagaba por uno, ahora se incrementó 5 córdobas más, por uno y el otro, son 5 córdobas de más. Pero el problema con esto es que también hay revendedores, y los revendedores, pues para economizar tiempo, uno termina pagando más, efectivamente. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, es lo que ellos expresaban en este sentido. Aseguran que esto es a diario, que ellos tienen que tomar números, hacer largas filas para recibir la cantidad de papel que quiera extenderle esta institución del Estado, que aún no brinda una respuesta, que es la que ellos están esperando, porque pronto también la existencia de lo poco que hay ya se va a agotar en vista del racionamiento que están realizando. Es todo lo que tenemos que informar de momento. Adelante, Daniela.